Vamos a iniciar la mesa final, en la que además de Claudia, pues contamos con el profesor José Manuel Díez Aznar, que es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia y tiene más de 25 años dedicados a la docencia de KNChIST. Y bueno, por comenzar así un poco la discusión o las ideas. A idea principal, como vocês, por que vocês ministran KNX na sala de aula? Por que usan KNX en la enseñanza profesional de electrónica y automatización? Puede comenzar, por ejemplo, el profesor José Manuel de Oriente. Bueno, pues vale. Vale, perfecto. A ver, el por qué utilizo KNX Simulator, pues porque tiene una gran cantidad de ventajas, ¿vale? Yo estoy impartiendo domótica desde 1995. Aprendo la domótica con el EIB, cuando estaba EIB, que ni siquiera aún era KNX. Comprábamos sistemas que eran propietarios, como NetBoost X10, como SimonBiz, tal, y nos dimos cuenta de que los sistemas propietarios, pues al final, son costes muy elevados, porque todos los componentes domóticos tienen costes muy elevados, y nos dimos cuenta de que había que pasar rápidamente a un sistema que fuera estándar. Por eso elegimos eBay y por eso elegimos hoy en día KNX. ¿Dónde aparece en mi vida KNX Simulator? Pues por una desgracia, como todos sabéis, a partir de marzo del 2020, pues ocurre una pandemia mundial en la que nos llevan a casa, no, nos encierran para evitar posibles contagios y yo llevaba 2 semanas impartiendo domótica de clases únicamente, porque la imparto en el segundo semestre. Bueno, pues para mí Claudia fue una bendición. Para mí Claudia fue una bendición. Me arregló un poquito la asistencia porque ya no sabía cómo hacerlo, porque ya no sabía si había que poner cámaras en los paneles domóticos, retransmitirlas a los alumnos en su clase. Eso era muy complejo. Además de eso, el alumno no podía manejarlo directamente, aunque tenemos IP routers para que pudieran acceder y tal, pero era muy complejo. Y de la noche a la mañana aparece KNX Simulator y me soluciona la vida y espero que siga en mi vida, ¿vale? ¿Qué Nosotros también. ventajas tiene KNX Simulator? Yo no sé la enseñanza fuera de la universidad cómo estará, pero cuando estamos en la enseñanza universitaria, estamos mucho yendo a no entrar en conceptos básicos de cableado, por ejemplo, de manejo de componentes. Los alumnos, cuando yo no tenía el KNX Simulator, ellos no cableaban nada, porque si cableaban cosas, pues en cuestión de 20 minutos había que cambiar conectores y mucho deterioro de aparatos. Al final ellos lo único que hacían era programar. Luego, una de las gran ventajas que tiene, al menos yo como profesor, así lo transmito y así lo siento, y ellos también lo sienten, es que pueden cablear, que pueden aprender a cablear eso, que no es nada fácil. Y después, como segunda ventaja que es primordial, es que el procedimiento es exacto. Es exactamente igual a como lo haríamos si tuviéramos que hacer un proceso real o cuando yo antes los hacía con los paneles domóticos, que aún los sigo haciendo. Yo ahora hago las dos vertientes para que vean las diferencias, para que vean que, perdonad un momento, que el proceso de programación con el ETS, cómo se hacen los diferentes casos, son exactamente idénticos si lo realizamos a través de los paneles domóticos. Como si lo realizamos a través del KNX Simulator. Y yo creo que ya os he dado mi opinión sobre las ventajas que tiene el uso de este software, de este magnífico software, ¿eh? Gracias, José Manuel. Madre mía, me pongo roja de la emoción de escucharte, porque no te imaginas, bueno, los que conocen el sistema y habéis tenido la oportunidad de emplear el simulador, no os imagináis el trabajo que hay detrás.
para vosotros, ¿no? Porque en realidad esto ha sido para vosotros. De hecho, el que Kaneki Simulator haya tenido que migrar también a la electricidad era algo que no estaba convenido al principio. Siempre hemos querido que se cablease, pero se cableaba lo necesario estrictamente para KNX. Pero habéis sido vosotros, los profesores, los docentes, los que nos habéis pedido, en el caso concreto, por ejemplo, nos lo dirá Francisco, añadir dispositivos eléctricos que permitieran, ¿no?, hacer todo el recorrido y el porqué del cambio. Así que nosotros encantados de seguir trabajando. Si para vosotros esto es realmente útil, ya, chapó, ya lo hemos hecho. Ya sabes que queda poner más cositas. Yo sí, siempre claro, te lo digo. Vamos añadiendo. Queda vamos poner añadiendo. Más cositas. Seguimos añadiendo. Gracias a vosotros, de verdad. Perfecto. Gracias, José Manuel, por esa experiencia del mundo universitario. Me gustaría preguntarte, José Manuel, ¿en qué parte exactamente, o sea, en qué ciclo o en qué año, en qué curso de la carrera de Ingeniería Eléctrica estás empleando ahora mismo o dando KNX, dando el sistema KNX como tal? KNX se da en la asignatura de domótica, es una asignatura optativa de, que pertenece al bloque de intensificación de cuarto grado de Ingeniería Eléctrica. Todos los alumnos que cogen ese bloque, pues en concreto en campus de Alcoy, que es donde yo me sitúo, hay dos bloques, uno que es el gestión eficiente de la energía, que está ahí domótica, y otro un poco más ligado a la parte electrónica, y bueno, los alumnos que cogen ese bloque, pues cursan la asignatura domótica, tiene 4,5 créditos ECTS, eso pues equivale a 45 horas, repartido entre teoría y prácticas, y bueno, tampoco son tantas horas, yo no puedo hacer tanto como Francisco, o sea, a mí no me preocupa el poder hacer un ejercicio con 20 componentes, yo con 5 voy más que salvado, me interesa más la complejidad del ejercicio. Vale. Y más, y sobre todo antes también una cosa que no he dicho, y otra ventaja que también ha comentado Francisco y Sidney también, es la posibilidad de que los alumnos también puedan seguir sus trabajos o bien terminándolos o bien ampliando más trabajos desde sus casas. Eso es muy importante también. Y esto te lo permite. Yo en particular formo grupos, ¿no? Formo grupo de 3 o 4 personas, tengo una media, pues hay años que tengo 15 alumnos y hay años que tengo 25. Yo formo grupos y lo que ahí queda claro es que si les dejo una licencia para que la trabajen en casa, pues cuando uno está dentro, pues el otro no puede entrar. Existe pues una organización en cuanto a repartos de días de lo que es la licencia, pero a mí me interesa mucho que el alumno trabaje en casa porque en la universidad hay un alto porcentaje. Es un 1,5 veces las horas de docencia universitaria, al menos en la mía, supone de trabajo en casa. Entonces, para mí es muy importante eso. Bueno, referente a tu pregunta, eso, en la asignatura de domótica que está en cuarto grado de Ingeniería Eléctrica. Perfecto. Esto de las prácticas en casa y cuarto curso, perdón. Cuarto curso. Con esto de las prácticas en casa, hay algo en lo que nosotros le hacemos mucho énfasis a los profesores cuando estamos enseñándoles el simulador, ¿no?, a la docencia, y son las prácticas inversas, ¿no? Para nosotros, esas prácticas en las que ellos no tienen que desarrollar, ya sea con manual o tras haberle explicado, sino en la que le damos ya el proyecto hecho con Yo el las rol. Hago. Tú las Yo haces, las hago. ¿Sí? Yo son las hago. Fundamentales. Esas son las que ya chapó, esas son las que Exacto. diferencian un alumno de otro, ¿no? Porque son, las prácticas que solucionan los fallos. Eso es. Yo por lo menos les doy lo menos 10 ejercicios con errores múltiples, errores tanto a nivel de KNX Simulator como a nivel de ETS, o sea, juego con banderas, juego con todo este tipo de cosas, les trastoco todas las direcciones de grupo, hago cosas extrañas, al menos unos 10 ejercicios así. Yo eso lo hago también, voy intercalando, ¿vale? Voy intercalando.